Patricia, me imagino que decirle a una mujer, qué sé yo, mira, tú tienes que perdonar a esa mujer que te abandonó, es un proceso. que te maltrató durante toda tu niñez, que no fue mamá para ti, no es fácil y no es cualquiera que puede trabajar eso, ¿verdad? No, y no, tú no puedes tampoco ir que ya llegaste así, tú demandes esa, mira, esto es lo que tú tienes que hacer. No, es un proceso, porque primero tú tienes que verte a ti en tu dolor, de dónde viene, qué te afecta, cómo te afecta. ¿Y qué puedes hacer tú entonces para trabajarlo y mejorarlo? Entonces, luego de que tú comienzas a sanar, entonces ya estás en la posibilidad de poder ver al otro con otra mirada. Porque si no, tú vas a seguir herida. Y cuando estamos heridos, lo que estamos es buscando el dolor o cómo lastimar. Ni siquiera de manera intencional, porque no es que andamos, bueno, ¿verdad? Hay de todo en el mundo. A veces no andamos. Sí, exactamente. Pero vamos a lo positivo. O sea, no buscamos el herir a nuestras madres. Al contrario, el anhelo de toda hija es tener una relación sana con su mamá. Uh-huh. Es su figura de identificación lo que la va a enseñar a ser femenina, a ser esposa, a ser madre, a ser amiga. Y entonces, por eso es tan importante que este vínculo se mantenga lo más saludable posible. Sin embargo, hay que entender que todo el mundo tiene una personalidad. Uh-huh. Y hay personalidades que realmente lastiman. Entonces, ¿cómo yo me relaciono contigo? No desde la idealización de lo que yo quiero que tú seas o de lo que yo anhelo que tú seas para mí, sino de la realidad de lo que tú eres. Okay. Entonces, en esa realidad, yo me conecto.